Hola a todos, soy Daniel Bosquet y vamos a comenzar el estudio de la escuela sabática en este nuevo trimestre que lleva por título La misión de Dios, mi misión, con estos cortitos estudios de la escuela sabática producidos por Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. La primera lección lleva por título La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. El versículo de memoria... Se encuentra en Génesis capítulo 3 versículo 9. Dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? La idea principal de este día es que la misión de Dios no comienza con Abraham, no comienza con Moisés, con la liberación del pueblo, no es algo que haya ocurrido en un momento de la historia ya avanzado, sino que la misión se origina en Dios mismo. Y esto es muy importante, es como la base de todo el trimestre. La misión comienza en Dios y surge ya desde la eternidad. No es un plan eh, improvisado como fruto del pecado, sino que surgió allá en la eternidad en el concilio divino. La misión de Dios, por otro lado, algo muy importante que nos dice este día es que se va a cumplir precisamente porque es divina. No es una misión inventada por el hombre, no depende de ti, no depende de mí, sino que depende de Dios. Y en ese sentido el éxito está garantizado y eso es muy importante. Y finalmente, algo a destacar en este primer día es que la misión y el esfuerzo misionero debe centrarse en una relación. En ocasiones ha habido reavivamientos espirituales en la historia, ha habido intentos de que la gente se acerque a Dios, un aumento del estudio de la Biblia o incluso un aumento, un aumento del estudio de las profecías, pero uno de los riesgos que hay con los reavivamientos es perder de vista eh, el origen, la esencia y en quién consiste. Todo reavivamiento pasa por Jesús, todo verdadero reavivamiento y toda verdadera misión pasa por Jesús. Él es el origen y Él es el fin. Y en ese sentido, la esencia de nuestra misión tiene que ver con restaurar una relación con Dios. Esa es eh, la esencia de este primer día y es importante que no olvidemos que se trata de restaurar una relación. El domingo lleva por título El Dios que nos tiende la mano y dice algo muy importante y es que cuando Dios creó al ser humano, lo creó como un ser necesariamente libre. No es posible una relación de amor si no existe libertad. Dios amaba al ser humano, lo sigue amando, Dios ama a las criaturas, Dios es amor como esencia y eso implica un riesgo, un riesgo muy grande. En el caso de nuestro planeta, Dios creó al ser humano, lo puso en el Edén, lo ad le advirtió de los peligros que corría. Se sabía ya que Satanás estaba eh, buscando un planeta donde implementar su plan alternativo, ¿verdad? Y en ese sentido el ser humano fue avisado, pero a pesar de todo cayó. Eh, el ser humano decidió conocer el mal que no conocía. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal le abrió la puerta al mal desconocido en todo el universo. Eh, solo estaba en Satanás, ¿verdad?, en esa rebelión, y el ser humano lo trajo a nuestro planeta. La misión, por tanto, de salvación comenzó desde mucho antes en la historia. Dios sabía lo que iba a ocurrir, previó esta posibilidad y previó que el ser humano caería, y en ese sentido se activó el plan de salvación en cuanto el pecado entró en el planeta. Algo que llama la atención en estos primeros compases de nuestra historia es esa pregunta de Dios al ser humano, ¿dónde estás? Parece que hay unas coordenadas espaciotemporales en nuestro plan de salvación y el ser humano tiende a alejarse de Dios. Tendemos a alejarnos, es nuestra tendencia. Eh, está en nuestra naturaleza caída, desgraciadamente. Y esa pregunta es como que nos resitúa en el espacio-tiempo de nuestro conflicto. ¿Dónde estás? Es curioso porque esa pregunta sigue trascendiendo la historia y llega directamente a nosotros. Y algo que me llama mucho la atención de este día de la escuela sabática es que fue Dios el que tomó la iniciativa. Fíjate, Dios Todopoderoso, infinito en el espacio-tiempo, no necesitó que un ángel viniese y le dijese, no te lo vas a creer, pero el ser humano ha caído. No te lo vas a creer, pero ha comenzado eh, el pecado en el planeta. No, nadie se lo contó. Él fue directamente a buscar al ser humano cuando más lo necesitaba. Eso me parece fascinante. La lección del lunes lleva por título El Dios que anhela estar con nosotros y tiene un pensamiento que es casi incomprensible. Que el Dios eterno, eh, que tiene seguramente muchísimas otras cosas que hacer, decide estar con nosotros, se preocupa por nosotros y organiza todo un plan de salvación en el que Él es el que viene, el que nos rescata, el que se hace presente. Sabemos que es Jesús precisamente el protagonista de nuestra historia. Y algo muy bonito que destaca la escuela sabática son que es, es que esas promesas, por ejemplo, a Abraham cuando lo llama, implicaba que él fuese una bendición para todo el mundo. Y el objetivo de Dios al seleccionar a una familia, al seleccionar a un pueblo, era bendecir a toda la humanidad. Esas frases dirigidas a él, seré tu Dios, estaré contigo, estoy contigo aparece en el largo de la historia. Cuando llega Moisés, lo mismo, ciertamente yo estaré contigo. Y en el surgimiento del santuario encontramos una lección preciosa. En el santuario Dios planta su tienda, su carpa en algunos países. En España es tienda de campaña. Dios plantó su tienda de campaña con el pueblo. Tendría, tenía muchas otras fórmulas de haber creado eh, un plan pedagógico para el ser humano. Pero decidió esta, decidió un santuario como el que había en el cielo y decidió hacerse presente y acompañar a su pueblo durante toda su historia. Eso es algo que es muy difícil de comprender, pero que nos muestra a un Dios que no solo tiene la iniciativa, sino que se viene a vivir con nosotros porque quiere compartir nuestra historia. La lección del martes eh, continúa profundizando en este pensamiento del Dios que quiere estar con nosotros, y en este caso es el Dios que se hizo uno con nosotros. Es como que esta noción divina, esta ilusión de Dios por compartir el destino de la humanidad, porque no había otra forma más que esta, lleva a Jesús a la encarnación. Cuando en el Evangelio de Mateo se relata el nacimiento de Jesús, aparece este nombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros o con nosotros está Dios. Y precisamente se trata de la activación final del plan de salvación. Lo que había sido una promesa ya en el Génesis se convierte en una realidad con la encarnación de Jesús. Y en ese sentido es, es algo incomprensible. No solo Dios nos acompaña, no solo Dios guía nuestra historia, no solo Dios perdona una y otra vez al pueblo, sino que llega un momento en el que Dios mismo se hace hombre. Pasará la eternidad y seguiremos sin entender esta realidad. Jesús tiene una naturaleza única, divino-humana, 100% divino, 100% humano, y como 100% humano, compartió la suerte de todos los mortales muriendo por nosotros. Esta es la esencia de la misión divina del plan de rescate. Y es muy importante porque nos impacta a cada uno de nosotros en cualquier momento de la historia. Si Dios fue capaz de hacer esto, ¿qué deberíamos nosotros estar dispuestos a hacer? Es algo para pensar. El tema del miércoles es el Dios que sigue estando con nosotros. Y es algo muy importante en esta lección, la noción de que Jesús es la mayor revelación de Dios en la historia. Durante todo el Antiguo Testamento Dios intentó acercarse al hombre, Dios se muestra en diferentes eh, revelaciones de literatura, en diferentes metáforas, el Dios guerrero, el Dios que está con sus polluelos, el Dios pastor. Eh, hay un montón de revelaciones en las que Dios intenta acercarse al hombre. Finalmente Dios se hace hombre y Jesús... Es la respuesta del ser humano que pregunta ¿cómo es Dios? La respuesta es Él, Dios hecho hombre. Y el versículo de Lucas 19.10 nos recuerda que ese Dios que se hace hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El versículo central casi del Nuevo Testamento, de Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, de alguna forma resume. Este plan de salvación en el que Dios se acerca al hombre. Cuando Jesús vino a cumplir esa parte de su misión en la tierra, es curioso porque él cumplió todos los símbolos que en el Antiguo Testamento apuntaban a él, especialmente la Pascua. En este sentido conecta el pasado con el futuro. Durante siglos el pueblo de Israel había celebrado la Pascua como una, un recordatorio de su liberación de Egipto, pero cuando Jesús, nuestra Pascua, fue sacrificada, se convierte en la realidad. Eh, y esa realidad es que Jesús nos libera, no solo de un Egipto espiritual, sino que nos libera de la esclavitud del pecado. Eso es lo que hizo por nosotros. Y gracias a que hizo eso, puede decir el versículo de Mateo. Mateo 28, 18 al 20, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, Ahí es cuando nos encarga la misión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, os suena la expresión, estoy con vosotros una vez más, todos los días hasta el fin del mundo. La muerte de Cristo le da a Jesús la autoridad y el derecho a salvarnos. Y en ese sentido tiene toda autoridad. Tiene toda potestad y tiene toda la voluntad de salvarnos. Y como esa es su voluntad, nos invita a todos nosotros a formar parte de ese plan de rescate, concediéndonos la misión, la misión de ser colaboradores suyos hasta lo último de la tierra. Es un pensamiento precioso que termina con esa promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué buen pensamiento. La lección del jueves lleva por título El Dios que volverá. Por nosotros. Y me encanta ese, esos versículos de Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mordas hay, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Qué bonito, ¿verdad? Tranquilos, que yo os lo hubiera dicho si no fuese cierto. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y fijaos qué interesante el propósito final. Os tomaré a mí mismo para qué. ¿Para qué? Tanto lío, tanto plan de salvación, tantos milenios de historia. ¿Para qué, Señor? Y dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, nos dice, para que estemos finalmente juntos. Aquí se resume la gran misión de Dios en la que nos invita a estar. Y el objetivo final no es otro sino volver a estar juntos pero para siempre, juntos por toda la eternidad. Nos dice Elena de White en el deseo de todas las gentes, la obra de redención será completada, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, ese campo de... que Satanás reclama como suyo, quedará no solo redimida, sino también exaltada. La capital del universo se traslada a nuestro humilde planeta, restaurado, y comienza una nueva realidad en la que nunca más habrá llanto, ni sufrimiento, ni muerte. Nos recuerda la escuela sabática que este es el cuadro más hermoso de la redención, el Dios que vuelve a por nosotros y finalmente cumple su deseo. Hay algo muy bonito en esta semana, los jueves nos van a dar eh, algunos desafíos y el desafío de esta semana son dos, en primer lugar, orar para que el Señor abra nuestro corazón y seamos receptivos a la misión que tenemos encomendada. Y el desafío avanzado es averiguar el nombre de alguien que esté en nuestro contexto, en nuestro entorno, para que podamos orar por esa persona y que el Señor pueda orar en su vida. Así que pongamos en práctica nuestra misión de forma especial esta semana. Termina ya la escuela sabática, el último día, donde se nos recuerda que el plan de redención, el plan de rescate, la gran misión más importante de la historia del universo, no fue algo improvisado. No surgió como consecuencia del pecado. Este plan fue previsto desde los siglos y siglos sin fin de la eternidad. Ahí ya se decidió que si el hombre pecaba, si Satanás incluso caía, Jesús se iba a ofrecer eh, como sustituto. Y en ese sentido el plan de rescate se activó cuando fue necesario, aunque no fue ni mucho menos improvisado. Algo muy importante también es esta misión que proviene de Dios, lleva su sello de autoridad y ya sabemos cómo va a terminar. Esta historia termina bien porque esta misión de rescate la dirige nada más y nada menos que Dios. El objetivo final no es otro que estar juntos por la eternidad y esa promesa que ya aparece en el Antiguo Testamento, yo estaré contigo, yo estaré contigo, que aparece a tantos personajes bíblicos, yo te acompañaré. Finalmente se convierte en realidad cuando Jesús vino a ser uno con nosotros y volverá a buscarnos para que estemos siempre juntos. Que este pensamiento guíe nuestras vidas, nos llene de paz y sobre todo oriente nuestra misión. Un abrazo.